La movilización que se prepara en el norte del Cauca por la muerte de dos indígenas y los menores capturados en Tuluá, señalado de un asesinato, es la noticia de nuestro panorama judicial. Luego de la muerte de dos comuneros, el Consejo Regional Indígena del Cauca preparó una gran manifestación en el norte de ese departamento. Los cadáveres, con señales de tortura, fueron encontrados en un camino cerca al municipio de Huachené. Los indígenas habían sido amenazados por grupos armados ilegales que operan en esa zona. La policía logró en Tuluá la aprehensión de tres menores, dos de 16 años y uno de 17, quienes harían parte de una organización delincuencial conocida como Siete Canchas y quienes serían los presuntos responsables del asesinato del joven Leonardo Borrero Ramos, de 13 años. Estos menores cometieron el acto y se presentan un cruce de palabras, inicialmente agresión verbal y posteriormente llegan a la agresión física, donde con un arma blanca, machete, agreden contra la humanidad de este menor, ocasionándole la muerte. Algunas informaciones que teníamos en el lugar de los hechos, donde hubo testigos, y se logró la aprehensión de estos menores que pertenecían a una banda delincuencial de la Inmaculada que tenía nexos con la banda de alias Porrón. La policía del Valle, en lo corrido de este 2015, ya ha prendido a cinco menores por el delito de homicidio. Unidades de la SIJÍN lograron la captura de Gloria Yané Castañeda Acevedo, de 34 años y natural de Cartago, presunta integrante de la banda delincuencial Los Flacos. Ella fue detenida en Anserma Nuevo y en su poder tenía armas de fuego y municiones. Según informaciones de inteligencia, estas armas de fuego estarían siendo utilizadas por esta banda delincuencial en Cartago.